asesina llegó el solero, a ver quién me va a comprar. M, Marcelo. BS, ¿qué es BS? Los frenos, a veces. Versus. Versus. Ah, con las peleas de voz. M, Musopapa. ¿Diferencia entre una M y otra M? Ninguna. Esta no existe. Objetivo, Sofía. Lugares. Sí. Consultorio de Sofía. Sodería. Y escuela de Manu. Jaramillo 3363. Muy bien, díganos con confianza entonces. Jaramillo 3363, señor. Muy bien. Bien, Raúl. Patente de Marcelo, ¿qué es? BIB 556. Bien. Bien. Horario de consultorio de Sofía. ¿Yo? No. Mirá, ¿a dónde voy? Ni idea, Sodera. A mí, conmigo no cuentes. Presta atención, de lunes a viernes... No cuentes conmigo, no voy a jugar al detective, no. Ay, ¿para qué está acá entonces si no me va para a ayudar? Para que no me jorobe, Leonor, que está todo el tipo... A ver, Albert. ¿Qué pasa? ¿Es de esto? No, me puedo ir, ya es tarde. Yo tenía un compromiso a las 9 y de la noche, son 9 y cuarto ahora. ¿Qué hora es? ¿Cómo? Pero está con nosotros, pero este es un problema de la familia. A las 9 de la noche lo más importante es esto. Claro. Sí, claro. Pero... ¿Si está con la familia? ¿Ya está o no está con la familia? Mitad que sí, a media, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué me te trabuca tanto para hablar? Bueno, ¿estás o no estás con la familia? Pero podemos hablar este otro momento, Alberto. Estoy apurado, me tengo que ir. Dale, che. Sí, por sí, favor. Sí. Yo apoyo al pibe. Che, dale, que está la comida servida, ¿eh? Vamos a morfar, Tito, de una vez. Eso, dale. ¿Qué se hizo, Leonor? Vamos. Una milanga con frita, por lo menos, ¿no? Pero vaya a comer. ¿Qué comemos? Pero rajen de acá. Traje, ¿qué es? Es una fonda. Vayan a comer donde le corresponde. Sí, no, está tan lindo. Muchachos, espere, no terminó, esto no terminó todavía. A ustedes dos, sí, señor. No coman, porque lo quiero bien livianito para mañana para estar al tranco. ¿Entiendes? Dinámico, el dúo acá. Bueno, ahora les doy los walkie-talkie, que tienen pilas. ¿Qué es eso? Sí, acá, pum, y soltás, no hables apretando, soltás y escuchás. Ahí dice, ¿ah, sí? Donde dice Signal, le apretamos y... Ya está, sí, ahí ya todo, tienen toda la noche para probar a cómo funciona. Listo, ¿listo? ¿Podemos ir? Muy bien. ¿Estamos? Listo, una sola cosita. Sí. No te olvides de anotarme... Raúl. ¿Qué? Raúl. Las horas extras, ¿viste? Porque de noche, digamos, sube el precio así que un 120% más tenemos que aplicar. 110% y arreglamos todo, muchachos. Bueno, Tito, basta, la cortás, Tito, por favor. Dale, en serio, que Leonor y yo tenemos algo que decirte. Upa. Sí, menos mal que me ayudaste. La verdad es que me hizo bien, porque estaba con los cables pelados. Dale, que en cualquier momento iba... Te mando un beso, Fabi. Sí, está porque vino a ayudar a Manu con la tarea. Te manda besos. Gracias. Pero te hice caso. Sí, mañana me voy a tomar el día. La mañana, va, bueno. Ya es algo, sí, pues la verdad es que si no, creo que iba a explotar en cualquier momento. Sofi. ¿Y ahora? Sí, ¿Me esperas un minutito? Sí, un minuto. Pero espérate, por favor, estoy hablando por teléfono. Además, tenemos que ver lo del tema de los pacientes de mañana, que hay que cancelarlos a primera hora, pero si no, vamos a quedar remando. Apúrate, apúrate. Sí. No te puedo creer. Bueno, me aguanté porque parece que esto viene para largo, ¿eh? Hace media hora que te estoy buscando. ¿Me podés dar esas anteojeras que las quiero poner antes de ir a dormir? Para, dale. Para un segundo. ¿Qué pasa? Ay, dale, mi amor, es tarde. Dale. 54. ¿Eh? Está, frenó. Frenó ahora y está doblando la esquina ahora, en este instante. Se fue. ¿Romy? ¿Una moto? No, un auto. ¿Eh? Un perro también ladra. Ladra, ¿escuchá? Escuchá bien lo que te digo. No escucho nada, Romy. Ya, sí, ladra. Ah, ya sé. Es Macana que está hurgando en la basura, Romy, de la vecina, dale, como todos los días, y está rompiendo todo. Está contento porque la rompe rápido. Dame eso, Romy. Pásamelo un rato más, por fin. Pero, mi amor, si vos no lo necesitas, pero es tan bonita. No te tenés que deshinchar. Yo sí, bueno, está bien, te la presto, pero después me la pones en el freezer. Gracias. ¿Ah? 2 semanas. ¿Sí? 2 semanas. Sí. Digo, es lo que corresponde a la luna de miel. Claro. ¿Eh? Claro. No, está bien, está bien. Además, ¿cuánto hace que yo no me tomo vacaciones, Tito? Sí, no entiendo. No, está bien. No, si yo no estoy, no pongo en duda todo lo que ustedes se merecen. Ah. Yo estoy asimilando lunes a lunes, 14 días. 15 días. Está bien. Y que se casen, necesitan luna de miel. Ahí yo lo entiendo. Bien, ahí yo lo tengo. Está bien, tómense lo que necesitan. Buah.
Bueno, primero, de cualquier manera, hay que dejar organizada la sodería. Me parece que hay que dejar a alguien a cargo, es decir, alguien que se haga responsable de todo lo que hay que organizar, que es mucho. Sí, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Nos encargamos. No, nos ¿quiénes nos encargamos? Nos encargamos, nos arreglamos. Si ustedes se van, ustedes no, seguramente. No, ¿quiénes? Que Hipólito, yo, los muchachos. Te digo, personalmente, rogaría a Dios que tantos años de trabajo y de amor puestos ahí no se tiren por la borda en dos semanas de ausencia, ¿no? Digo, yo sé lo que es para vos la sodería, pero últimamente... Sí, es que lo que pasa es que vos, Hipólito... Sí, francamente, tiene más burbujas en el cerebro que, que en la soda, ¿no? Digo, sin ánimo de ofender, sin querer criticar, sin querer discutir, pero sabés de qué estoy hablando. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si ustedes se van a tomar, se van a ir de luna de miel y todo eso, ¿qué hacemos? Reunión. ¿Nos vamos a reunir? Eso. Hagamos una reunión. Una reunión. De directorio mañana mismo. Sí. No me pongas la cuando vos te calces la luna de miel. El fin de semana. Tiene que ver con la urgencia, con la necesidad. El fin de semana. No, discúlpame, Alberto. Te lo digo en la cara. Pretendemos que te pongas un poco las pilas. Claro, y vos estás tirando la pelota afuera, Tito. El fin de semana. Porque, escúchame, hay que encontrar a alguien responsable para que se ocupe de toda la parte de papelería. A la Moni, por ejemplo. Mónica. ¿Quién más? Mónica podría ser, Alberto. ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? Que vos no te podrías ocupar de la parte administrativa de la sodería mientras Vicente y yo estamos de luna de miel. Y... Erika, ahí está. Mirá vos cómo me vino. Vos sabés que me miré hacia abajo y me vino el nombre solo. Erika. Porque Erika está estudiando y todo eso, aparte aprovecharíamos y yo la tendría al lado mío. Claro, sí, bueno, ¿sabes qué, Leito? A mí me hubiera encantado ocuparme de eso, pero evidentemente mi hermano me ignora, como siempre. No, yo estaba porque miré para abajo. Ahora que te miro a vos, ya sé, si querés hacerlo, hacelo. Ay, si querés hacer hacelo, ay, no sabes la gracia que me causa. Encima de trabajar en la ferretería un montón de horas, voy a tener que venir acá a ocuparme de tus cosas y encima a bancarme tu cara de traste. No lo puedo creer. Ceci, ¿qué? ¿Por qué no vamos despacito? Tenemos tanto tiempo, ¿no? Podemos ir tranquilo. Pum, tranquilito, sí, ¿no? ¿Qué pasa? Qué voltero que sos, Dani, ¿eh? No, No te hagas el lindo como... No, pará, no me hago el lindo, no me hago el lindo. ¿Te agrandás? No, me está bardeando, no es eso. A mí me gusta, una cosa son los piquitos, a una manito, bien, estamos cachondeando ahí todo el día en la sodería acá, ya. Entonces uno se pone de una manera que sabe cómo va a terminar esto, ¿viste? Uno sabe, entonces, pues toma otro tiempo, por una velita, disfrutar esas cositas, una birrita bien fría, falta como lo otro, lo que rodea eso. ¿Vos querés que se haga todo bien? Yo también quiero que se haga todo bien. Bueno, entonces... ¿Querés que lo hagamos otro día? Sí. Sí. Ok, listo. ¿Ni siquiera me vas a dar un beso de despedida? En este momento de mi vida. 36 años al lado tuyo, precisamente. Como buen padre, como buen marido, ¿eh? Como buen compañero. 15 con culpa, eso es cierto. 15 años con culpa. Pero presente. Sos muy injusta, Elsa. Está bien, Elsa, te perdono. Te perdono. Yo estoy en condiciones de perdonarte. Pero vos no te tenés que olvidar que tuviste 20 años de tu vida la exclusividad del Negrito. Y no me parece poco. No me parece poco. Yo no te falté jamás. He dejado de ir a ver a Racing por vos. Jamás te falté a la mesa familiar del domingo. Nunca lo hice. Si había velorios, había muertes, había compromisos, siempre eran en otro tipo de horarios. Pero jamás a la mesa familiar. ¿Te parece poco? ¿Me perdonás, Elsa? Te pido por favor que me perdones.
Si vos no me perdonás, no me voy a ir yo. ¿Me vas a perdonar, Elsa? Por favor, te pido. ¿Me vas a perdonar, Elsa? Atento, grulla, zorro plateado. Atento, grulla. Aquí, grulla, zorro plateado. Llamando, cambio. Adelante, cambio. Aquí, zorro plateado, grulla. Adelante. Sin movimiento en el frente escolar. Punto. Fabiana trajo al nene. Atención. Nene a punto de partir el móvil naranja a fábrica de yogur. Tres puntos. ¿Puedo ir? Neg, neg, neg. Negativo. Neg, punto. Negativo. Diríjase a casa central inmediatamente. Aquí, zorro plateado, grulla. Cambio y fuera. Bueno, yo le avisé a Salo. ¿Hipólito? No vino. Le acabo de dejar dos mensajes avisándole de la reunión de directorio. Es al mediodía. ¿Puedes venir? Por supuesto. Bien. ¿Controlando los camiones de reparto? ¿Cómo sos, eh? Mirá vos cómo te veo la vista cuando me la chijeteás para el costado, que tenés una maldad, ¿eh? No opino. Me abstengo. Mirá vos cómo dice abstengo cuando la dice con la B y la S porque está molesta. Abstengo, te voy a dar yo. Abstengo. Gigi, ¿alguna novedad? Albert, toma nota. Sofía partió en el móvil del doctor Marcelo. Patente... No, pará, basta de patente. Vengan para acá. Terminemos con esta historia. Ya está. No, sí, parezco 007. Chao, hasta luego. Vecina, llegó el sodero, a ver quién me va a comprar. Me gusta cuando a la calle todos...